Saludos, mis queridas arañitas. Yo soy Rosabel Rosario desde República Dominicana y estoy aprendiendo este hermoso arte del macramé aquí en Aprende y Emprende con Fabi. Hola, queridas arañitas, les saludo desde Bolivia. Soy Rami Lula, más conocido como el Tarántulo. Estoy en clases Aprende y Emprende y espero que se estén cuidando y no bajen la guardia. Saludos. Hola, mis queridas arañitas, bienvenida a tu canal. Hoy vamos a realizar un diseño con hilo chino. Tenemos 1,40 m, 60 centímetros y también 70 centímetros, mostacillas y balines dorados. Así que comencemos con el hilo de 70 centímetros y vamos a doblarlo a la mitad. Este es nuestro hilo central. Vamos a colocar las puntas del mismo tamaño y vamos a quemar un poco las puntas porque quiero decorarlas con un balín. Así que para que entre con facilidad, solo debemos quemarlas para colocarla muy fina. Recuerda que tenemos un curso gratis para ti. Solo debes enviarme a nuestro WhatsApp si estás interesada en este maravilloso curso para que aprendas y emprendas tu propio negocio. También tenemos nuestras redes sociales para que puedas seguirnos y así estar atenta de las clases y de nuevos diseños. Listo, ya coloqué el balín, ahora voy a realizar un nudo simple, el cual llevaremos hacia la punta con la ayuda de nuestros dedos y apretamos muy fuerte. Este hilo que me sobra acá, vamos a cortarlo bien al ras y sellaremos con la ayuda de nuestro encendedor, para que no se nos vaya a desarmar en un futuro. Así, al quemar, recuerde un punto importante, debemos quemar con la llama de color azul, damos pequeños toques y así nos debe quedar, perfecto, ¿verdad? Ahora vamos a realizar un segundo nudo simple. El segundo nudo simple debe tener la separación de 6 centímetros de nudo a nudo, pero antes de apretar este segundo nudo simple lo vamos a dejar así, flojo, porque vamos a tomar los otros hilos o el hilo de 60 centímetros y vamos a colocarlo las puntas, vamos a doblarlo a la mitad y las dos puntas vamos a colocarla dentro de este agujerito, así, apretamos el hilo del nudo, apretamos el nudo, muy bien, listo, apretamos fuerte, así, ahora bajamos este que tenemos acá de 60 centímetros, lo más bajito que ustedes puedan. Muy bien, lo voy a dejar por acá, si es posible, si no pueden bajarlo más, para que no se salga, puedes cortar y sellar. Listo, vamos a ver si podemos bajarlo más. Listo, apretamos muy bien el nudo y recuerden que deben dejar 6 centímetros. Este hilo que tenemos aquí, puedes cortarlo y sellarlo. Aquí en la parte de abajo le estoy dejando todas mis redes sociales, así que atenta para que puedas buscarme tanto TikTok, como Facebook, como también en Instagram, y puedas estar atenta a todos los diseños que tengo disponible para ti. Listo, como les dije, este será nuestro hilo central. Ahora vamos a colocarlo en nuestra carpeta de gancho para apoyarnos y nos ayude a tensar este hilo. Antes debemos cortar a la mitad todos los hilos, tanto el de 70 centímetros como el de 60 centímetros. Listo. Muy bien, ahora vamos a separar cada uno de estos porque vamos a quemar las puntas para colocar las mostacillas y los balines. Aquí en el medio voy a colocar balines, así que vamos a tomar las puntas y vamos a quemarla un poco para que quede así muy fina estilo aguja. Y empezaré a colocar cada uno de los balines. Este balín es número 4, es bastante pequeño, pero ustedes si no tienen disponible balines, no te preocupes, puedes utilizar mostacillas calibradas y quedarán muy bien. Si no tienes mostacillas, también puedes utilizar chaquirones que son un poco más grandes. ¿Listo? Aquí yo voy a colocar una gran cantidad. Dependiendo del largo que buscamos, es la cantidad que vamos a colocar de balines. Yo voy a colocar unos 18 balines, pero si me sobran voy reduciendo el tamaño de los balines. Puedo introducir más o sacar los balines. Listo, aquí ya tengo la cantidad deseada. Ahora lo voy a hacer lo mismo con el hilo de la derecha. Listo, ya tenemos los dos hilos con los balines. Miren cómo nos queda hermoso. Ahora tenemos las mostacillas. Las mostacillas vamos a colocarlas a los hilos de los lados. Vamos a colocar en el hilo de la derecha y en el hilo de la izquierda. Mostacillas o chaquirones azules.
Muy bien, ya he colocado los chaquirones en cada uno de los hilos y así nos debe quedar. Ahora vamos a tensar con la ayuda de un gancho nuestros hilos. Yo voy a tensarlo muy bien, que queden así, bien aplastadito y bien, bien tenso para poder trabajar con comodidad. Así que en la parte de abajo de la carpeta pueden colocar un gancho para tensar los hilos. Ahora con nuestro encendedor lo colocaremos en la parte de abajo para que los hilos tengan altura y podamos trabajar con comodidad. Vamos a bajar las mostacillas y los balines y ahora tomaremos el otro hilo que teníamos reservado y vamos a empezar a hacer nuestro tejido. Pero antes buscaremos la mitad de nuestro hilo. ¿Cómo encontramos la mitad? Solo debemos unir las puntas así. Buscaremos la mitad y aquí la tenemos. Vamos a colocarla en la parte de abajo de nuestro hilo central, así, el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo. Voy a comenzar con el hilo de la derecha por encima del hilo central. El de la izquierda pasará por debajo del hilo central. Apretamos fuerte. Listo. Ahora el siguiente nudo lo comenzaré con el de la izquierda por encima del hilo central y el de la derecha por debajo del hilo central. Para mis queridas arañitas que son nuevas, son principiantes, les doy un tip muy importante al hacer el nudo plano. Si te equivocas de hilo con el que debes comenzar, es muy posible que tu nudo plano quede entorchado. Así que debes reconocer muy bien con qué hilo debes comenzar y con qué hilo debes hacer el siguiente nudo. Como puedes ver, si comienzo con el hilo de la derecha y el de la izquierda por debajo, el siguiente nudo debo comenzarlo con el hilo de la izquierda y el siguiente comenzar con el hilo de la derecha y así ir alternando los hilos de lado a lado para que tu nudo plano quede derecho. Observa, comienzo por arriba, este por arriba del hilo de la izquierda, luego por debajo de los hilos centrales, sacamos todo el hilo y apretamos. Listo. Ahora comenzaré con el hilo de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo, saldrá por este agujerito y apretamos. ¿Ves? Es muy fácil y mientras más los practiques, mucho más fácil se hará para ti. Así que no te frustres, ten paciencia que te quedará hermoso tu diseño. Ahora yo lo voy a hacer de un largo como de 2 centímetros de largo para comenzar nuestro tejido con los balines y las mostacillas. Aquí solo estoy haciendo nudos planos. Listo. Vamos a subir todos los balines y las mostacillas. Les recuerdo que al principio seguramente se le hará un poco complicado, un poco difícil y enredado. Pero mientras vamos haciendo el tejido, vemos que es mucho más sencillo. Así que mucha paciencia. Comenzaré con el hilo de la derecha. Vamos a tomar cada uno de los hilos. Primero comenzaré tomando, como está en la parte superior, un balín y una mostacilla. Luego vamos a tomar un balín, una mostacilla, un balín de la derecha, un balín de la izquierda y una mostacilla de la izquierda. Así. Debo tomar los 4 abalorios. Listo, tomo los 4 abalorios. Doy vuelta hacia abajo, así, tomo una mostacilla nuevamente, así, luego voy tomando el balín de la derecha, el balín de la izquierda y una mostacilla para rodear. Solo con el hilo chino, solo estoy dando vueltas, rodeando y apretando cada vuelta que estoy dando, pero estoy percatándome que a la vuelta esté tomando un balín, una mostacilla, los 2 balines del medio y las mostacillas de los costados. Debo tomar cada uno y seguir dando vuelta. Tomar los 2 balines, las 2 mostacillas y seguir dando vuelta. Tú puedes colocar los dedos como se haga más cómodo para ti. Yo tengo mi dedo, el dedo de la izquierda, de la mano izquierda, tomando nuestro hilo porque como estoy dando vuelta solo a una dirección, es muy probable que este tejido se vaya doblando hacia un lado. Para que no ocurra esto, lo tengo bien tenso con mi dedo. ¿Qué pasa? Que cuando trabajemos con el otro hilo de la izquierda, nuestro tejido quedará derecho y bien tenso. Así que observa detenidamente. Miren que estoy dando vueltas, tomando una mostacilla, los 2 balines y las 2 mostacillas. 2 balines, 2 mostacillas, doy otra vuelta.
Vuelvo a tomar dos balines y dos mostacillas y doy otra vuelta. Esto lo vamos a hacer hasta llegar al final. Miren, tomo dos mostacillas y dos balines del medio y doy otra vuelta. Es muy sencillo. Muy bien, al llegar al final estoy haciendo un nudo festón para que no se me vaya a desarmar y no se vaya a aflojar. Ahora con el otro hilo observa que vamos de forma contraria. Mire, voy a dar primero la vuelta para poder agarrarla de forma contraria, tanto los dos balines, vamos a acomodarlo, los dos balines como las dos mostacillas. Y va quedando en forma de X cada uno del tejido, porque vamos a dando vuelta de forma contraria, dos balines, dos mostacillas de las azules que están en la parte de abajo. Doy vuelta, tomo dos mostacillas y los dos balines. Así, miren. Muy bien, apretamos, tomamos dos mostacillas de la parte de abajo. Miren, aquí tenemos la raya y debemos pasar por aquí tomando estos dos balines. Muy bien. Aquí, cada vez que lo hagas, la raya imaginaria se va a trazar y tú vas a pasar tu hilo. Miren, por aquí. Damos vuelta por este lado y así lo vamos a hacer hasta llegar a la parte final. Listo. Al llegar a la parte final, miren cómo nos queda nuestro hermoso diseño. Ahora no se va a mover ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Queda bien tenso el tejido. Vamos a desarmar el nudo festón que habíamos realizado y vamos a hacer los nudos planos que hicimos en la parte de arriba. Lo vamos a hacer aquí en la parte de abajo. Recuerde, comienzo con la derecha, el de la izquierda por debajo, saldrá por este agujerito. Apretamos muy bien. Listo, este es nuestro primer nudo plano, ya asegura nuestro tejido. El segundo nudo plano lo comenzaré con la izquierda por encima de los hilos centrales y el de la derecha pasará por debajo. Así sucesivamente vamos a repetir este nudo plano hasta tener el largo de 2 centímetros. Vamos a seguir haciéndolo. Muy bien, lo voy a dejar hasta acá. Si tomamos la medida, vemos que tenemos 2 centímetros de largo, igual que en la parte de arriba. Así que de lado a lado tenemos el mismo largo de nudo plano. Listo. Aquí me sobra suficiente hilo para que ustedes realicen la pulsera más larga, más grande. Yo la hice un poco más pequeña porque mi muñeca es angosta, pero ustedes pueden hacer el tejido más largo y utilizar mucho más balines. Así nos queda en la parte de abajo y en la parte de arriba. Se ve súper original, ¿verdad? A mí me ha encantado este resultado, se ve bastante llamativo y original. Ahora solo debemos cortar estos hilos que me sobraron al ras y vamos a sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor. Quemamos un poco con mucho cuidado para sellar y no se nos vaya a desarmar en el futuro. Listo, quedó perfecto. Ahora vamos a tomar dos hilos y vamos a rodear realizando un nudo simple que vamos a dejarlo bien pegadito al último tejido de nudo plano. Por aquí está bien.
Muy bien, ahora estos dos vamos a cortarlo bien al ras y sellaremos con la ayuda de nuestro encendedor. Así, ¿listo? Perfecto. Ahora vamos a colocar de forma decorativa un balín aquí en las puntas de nuestro hilo central, así como lo hicimos al principio. Recuerden que los dos hilos deben entrar por el mismo agujerito del balín. Muy bien, ahora vamos a realizar un segundo nudo plano, dejando una separación de 6 centímetros como lo hicimos al principio. Si quieres, puedes tomar la medida como que te quedó al principio para que las dos partes te queden iguales. Ahora cortaremos y sellaremos los hilos que nos sobran. Así. Perfecto, nos ha quedado. Ya hemos terminado nuestra pulsera. Solo nos hace falta hacer el cierre de esta hermosa manilla súper, súper original. Para el cierre cruzamos estos hilos y voy a utilizar una hebra independiente para hacer nudo plano para el cierre. Por supuesto, tú puedes hacer el nudo que más te guste para el cierre de tu pulsera. Y en nuestro canal hay un video, una clase dedicada a diferentes tipos de cierre que tú puedes practicar para hacer tus pulseras mucho más hermosas. Así que puedes buscar el video de cierres para tu pulsera y encontrarás una gran variedad de cierres que puedes usar y practicar. Yo voy a hacer aquí el nudo plano. Coloqué el gancho para que los hilos se mantuvieran cerrados y luego puedo quitarlo porque ya con el primer nudo plano quedan bien cerraditos los hilos y podemos seguir haciendo los demás nudos planos. A diferencia de los nudos planos de nuestra pulsera, estos, como son para cierre, debemos apretarlos muy bien cada nudo. Apretar muy bien y que quede bien ajustadito. Así que vamos a repetir este procedimiento hasta tener un largo considerable que nos guste a nosotros. Listo, vamos a cortar los hilos de lado a lado y los sellaremos con mucho cuidado sin quemar los hilos de la pulsera. Esto es muy importante, ya que los hilos de nuestra pulsera deben deslizarse suavemente dentro de este nudo plano. Listo, vemos que desliza perfectamente, así que hemos tenido un excelente resultado con esta hermosa manilla. Se ve fantástica, sé que no se van a arrepentir de realizar este hermoso diseño. Sería de gran ayuda que ustedes dejaran su opinión aquí en la parte de los comentarios. ¿Qué les parece este hermoso diseño? Y también me gustaría saber de dónde nos ves, de qué país nos ves, para enviarte un caluroso saludo. No olvides dejar una manita arriba si te gustó el diseño y compartirlo. Nos vemos en un próximo video en una nueva clase.